Ben, boa noite a todas e a todos. Temos connosco a Daniel Raventós, quen vai exercer sobre nós un deses labores que nos últimos tempos tanto se botan de menos, o labor pedagóxico. Falaranos da renda básica, explicaranos o porqué non é unha idea grotesca. Para empezar, non se move xa isto no mundo do eidos, non? Non da idea. É algo bastante máis terrestre dende hai bastante tempo tamén. Non hai dúbida de que o debate sobre a renda básica é cada vez maior, non só no país, senón noutros lugares do planeta. Nestes momentos de ofensiva oligárquica contra os dereitos sociais conquistados tras décadas de loitas por parte das clases populares. Daniel Raventós Pañella é un dos que máis traballaron e aínda están a traballar o tema que agora nos ocupa. É doutor en Ciencias Económicas e profesor titular da Universidade de Barcelona. Nos últimos anos, centrou a investigación no republicanismo e a fundamentación normativa e técnica da renda básica. Foi conferenciante en distintas universidades europeas e americanas, dentro nada vai a Argentina, acaba de facer unha entrevista cos argentinos hai 5 minutos, e así, Alemanha tamén, non? Editor da revista Política Internacional Sen Permiso e presidente da Rede Renda Básica, sección oficial da Basic Income Earth Network. O ano pasado, pero en decembro do ano pasado, fai nada, publicou un novo estudo sobre a renda básica xunto a Jordi Arcarons e Lluís Torrens. Renta básica incondicional, unha proposta de financiación racional e justa. Fai nada, en xaneiro deste ano 2018, traballa moitísimo, a prestixiosa Counterpunch publicou en Estados Unidos o libro de Julie Walk e Daniel Raventós baixo o título de Against Charity. E digo Against Charity porque está publicado en inglés, aínda que farán unha traducción cedo o catalán e o castelán. O caso é que no seu prefacio podemos ler unha perfecta descripción do que podería chamarse o espírito que subxace na proposta dunha renda básica. E cito: "O escribirmos este libro non nos limitamos a revelar a caridade como a estafa de bondade que é, senón que tamén describimos os medios polos cales podemos ser máis amábeis entre nós como criaturas, como familiares que comparten o mesmo planeta. Tal medida debería ser universal. Ninguén pode ser excluído ou tratado como diferente. Unha renda básica universal e incondicional non é unha quimera. En termos económicos, é perfectamente factible e podería garantir o dereito a existir absolutamente de todos. A pobreza podería ser abolida e a violencia do que Pangan Misra describe no seu recente libro A Idade da Ira como unha pandemia global de ira podería ao menos atenuarse. Unha renda básica universal e incondicional sería posible compartir os valores de liberdade, xustiza e dignidade con toda a nosa familia humana polo simple feito de respectar o dereito básico ou primeiro dereito da existencia material. Se puidésemos logralo, a caridade sería innecesaria e podería sentar as bases para que a amabilidade e a bondade prevalezan. Boas noites, señor Raventós, e moitas gracias por vir, que sabemos que además esta vez está enfermo, costoulle, aínda así aquí está. Xustiza e racionalidade da renda básica incondicional. Hola, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, el agradecimiento al aula de Filosofía Castelao por esta invitación y además la 35 edición, una edición veterana. Y bueno, venir a Galicia de verdad que es de los sitios que, por poco que pueda, siempre es un placer. Y además para ver también viejos amigos, militantes y combatientes como José Manuel Beiras, que siempre es un placer volverlo a ver, que está aquí presente. Bueno, vamos a ver. Voy a ceñirme efectivamente al título de esta charla, de esta conferencia, es la racionalidad y la justicia de la renta básica. Mi táctica para hacerlo será la siguiente, es decir, tal como María me pidió también por ayer, que fue cuando llegué,
me pidió que había todavía muchas confusiones al respecto y, por lo tanto, una breve definición. Y luego entraré a lo que serían algunas razones normativas, es decir, la que responde o las preguntas que, o las respuestas, mejor dicho, que responden a la pregunta de ¿es justa la renta básica? Y entraré también en algunas cuestiones técnicas. Y para eso me basaré fundamentalmente en, aunque también voy a hacer algún otro poco calado en algunos aspectos de la vieja tradición republicana, pero me voy a basar fundamentalmente en las razones de por qué en los últimos 2 o 3 años la renta básica está en boca o en papel, depende de cómo lo miremos, de tantos medios de comunicación, en principio raros para una propuesta de este tipo, como The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times, New York Times, The Spiegel y otros muchos medios de comunicación. O también entraré en aspectos como esto que les gusta tanto, como es normal preguntar a los periodistas, si gente de derechas están a favor de la renta básica y gente de izquierdas también están a favor de la renta básica. ¿Cuál es el secreto? El secreto es muy sencillo, se explica en 30 segundos, ya lo explicaré. Pero esto ha servido, evidentemente, porque para que algunos miembros de izquierda, enemigos o contrarios a la renta básica, sirva para decir, veis, Wall Street Journal está a favor de la renta básica, propietarios de grandes empresas, algunos, están a favor de la renta básica, por lo tanto, si estos están a favor de la renta básica, es suficiente como para decir que es una mala medida. Fin. Entraré un poco en todo esto, con todo esto porque creo que servirá para aclarar algunos de los aspectos. Estamos en Galicia y como estamos en Galicia no tengo que entrar en confusiones mayores como si estuviera en Andalucía o estuviera en Extremadura. ¿A qué me refiero? Todos los estatutos de autonomía del Reino de España tienen renta para pobres. Tienen reconocida una renta para pobres. Renta para pobres es eso, renta para pobres, usted tiene que demostrar que es pobre o no tiene suficiente nivel de renta o algún tipo de condición para recibir una ayuda. Esto de la ayuda es interesante, es algo así como caridad, no exactamente, pero esto también entraré con lo de la ayuda. Lo que ocurre es que las diferentes comunidades autónomas tienen nombres distintos, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, en el estatuto, ya no sé si es legal o no legal, en Cataluña ya estamos en una situación que ya no sabemos dónde está la ley y dónde no está, al menos lo que nos toca, pone claramente en este estatuto renta garantizada de ciudadanía. Es como se le dijo en Cataluña, afortunadamente o no, esto ya es otra historia. Pero por eso les decía, en Andalucía y en Extremadura se llama renta básica. Pero sí, evidentemente, vemos la definición del Estatuto de Andalucía, bueno, de este artículo, Andalucía o Extremadura, pone exactamente lo mismo, con pequeñas diferencias, que pone en Cataluña, o que pone en Asturias, o que pone el Estatuto Murciano, cualquier estatuto de cualquier región autónoma del Reino de España. Entonces, por eso allá la confusión es mayor, porque claro, allá están hablando de una renta básica, algo que es, vuelvo a repetir, una renta para pobres. Por lo tanto, yo me voy a referir a la renta básica tal como la define mi asociación, de la cual, al fin y al cabo, somos sección de la Asociación Internacional Basic E-Commerce Network, es decir, la Red Mundial por la Renta Básica, que es una asignación incondicional a toda la población. Me estoy refiriendo monetaria, una asignación monetaria, no en especie. Una asignación monetaria incondicional a toda la población. Esto significa, es una propuesta evidentemente tan laica como lo pueda ser la del sufragio universal, que no hay ningún tipo de, vuelvo a repetir, condición para recibirla. Si es hombre, si es mujer, si tiene una opción sexual, si tiene otra, si es una persona virtuosa, si es una persona
viciosa, se es rico, se es pobre, no hay ningún problema. Igual que cuando vamos a votar, nadie nos pregunta, bueno, cuando podemos votar, nadie nos pregunta si somos mayores de edad, es la única condición, si estamos censados, es la única condición, pero no si somos homosexuales u otra opción sexual, o si somos ricos o si somos pobres. Evidentemente, ya sé que la mayor parte de ustedes han sentido o han escuchado anteriormente la propuesta de la renta básica y, por lo tanto, no caerán en esta tontería de los ricos también reciben la renta básica. Es justo que Patricia Botín, antes me preguntaban por su padre, en Estados Unidos me preguntan por Bill Gates, y es justo que reciban la renta básica. Claro, si se entiende cómo se financia, claro que reciben la renta básica, pero una de las confusiones que acostumbra haber, que espero que quede aclarada al final de mi intervención, es que todo el mundo recibe por definición la renta básica, pero no todo el mundo gana. Los ricos, en una financiación de la renta básica como la que proponemos, pierden. Es decir, Patricia Botín pagaría más de lo que paga ahora. Mejor dicho, debería pagar legalmente más de lo que legalmente debería pagar ahora. No paga nada. Pero esto es otra historia, pero esto ya no depende. La renta básica es otra historia. Bien, entonces, vamos a entrar en algunas de estas razones que les decía de por qué ha despertado la atención de tantos medios de comunicación, ¿no? Algunas son viejas razones, se han repetido últimamente, pero son viejas razones. Luego hay unas razones nuevas, que las explicaré. La razón, o una de las grandes razones viejas o tradicionales, que por qué la gente, o hay nueva gente que se está interesando por la renta básica, es por el fracaso de los subsidios condicionados. Los subsidios condicionados tienen muchos problemas, les voy a citar solamente tres, no sé si los más gordos, pero de los más gordos sin ningún tipo de duda. Pero los subsidios condicionados tienen muchos problemas, ¿no? Antes de entrar propiamente en la pequeña descripción de los problemas más importantes, solamente para aquellos que hacemos caso de la empiria, vale la pena prestar atención a el balance que el subsidio condicionado más generoso, no solamente del Reino de España, sino de Europa, o uno de los más generosos de Europa, que es la renta garantizada o de garantía de rentas, como le llaman, de la comunidad autónoma vasca. Y esto es una cosa que no hay discusión, ¿eh? Aquí cualquier persona que se interese por este tema, aquí, así como en otras cosas, hay discrepancias, en esto no hay ninguna. Es decir, lo del País Vasco no es que sea mejor que cualquiera de la... Bueno, hay una... le sigue de relativamente cerca a la de la comunidad autónoma navarra, pero comparada ya con la tercera, estamos hablando de un equipo de Champions con un equipo de cuarta división, si es que existe todavía la cuarta división, ¿no? Es decir, estamos hablando de otros mundos. Bueno, pues la de la comunidad autónoma vasca, que ya tienen casi 30 años de experiencia, ellos mismos, quiero decir, los responsables de haber puesto todos estos programas que ha durado más o menos 30 años, hacen un balance muy crítico respecto a los objetivos que se habían propuesto. No les voy a poner detalles porque esto está escrito y está a su acceso en Internet, acceso libre, y por lo tanto allá hay números muy concretos, en fin, relacionados con el balance que ellos hacen, pero es realmente impresionante. Si esto es cierto para la comunidad autónoma vasca, ¿cómo no va a ser o qué va a ser lo espectacular que puede ser para cualquier otra comunidad autónoma que está muy por debajo, que son todas, excepto la Navarra, que son todas, digo, las del Reino de España? Pero es que, insisto, es que es una de las mejores de la Unión Europea, la vasca, ¿eh?
Y esto que ha tenido gobiernos de derechas, gobiernos tripartitos, más o menos de izquierda, esto ya no voy a entrar en detalles, pero quiero decir que ha tenido distintos gobiernos de distinto color a lo largo, evidentemente, de estos 30 años. ¿Cuáles son los problemas de los subsidios condicionados? Hay tres muy grandes, muy grandes. Uno es la trampa a la pobreza. Esto no hay nadie que estudie los subsidios condicionados que no preste atención a este problema. La trampa a la pobreza se puede definir de muchas formas, pero una de ellas es cuando un subsidio es condicionado a recibir otra fuente de renta, o mejor dicho, es incompatible, aunque pueden haber ciertas excepciones, pero es incompatible con otra fuente de renta, es cuando entra la trampa a la pobreza. Porque cualquier persona, por racional o poco racional que sea, se encuentra ante la disyuntiva de si acepto este trabajo, tengo que renunciar al subsidio condicionado. Y el trabajo que me ofrecen a lo mejor va a durar dos meses, tres meses, vaya usted a saber, y luego tengo que hacer igualmente frente a los problemas habituales de la vida. Este es un problema en la trampa a la pobreza que no me voy a extender porque seguro que ustedes lo conocen de sobras. Luego, otro de los problemas relacionados con los subsidios condicionados son los costes administrativos y de gestión. Son inmensos. Sí, les voy a contar una anécdota que me parece que por sí sola explica más que muchos minutos que pudiera emplear explicando. Hace unos pocos años, cuando la Generalitat estaba gobernada por un tripartito, Esquerra Republicana, el Partido Socialista de Cataluña y Iniciativa. Cuando estaba gobernada por este tripartito, tuvimos una entrevista, Jordi Arcarons, que es uno de los autores de este libro, conmigo y con Lluís Torrens, tuvimos una entrevista, él y yo, con la que era consellera de la Generalitat, de la que se encargaba para entendernos de los subsidios condicionados, estas cosas. ¿Por qué tuvimos esta entrevista? Ahora no viene a cuento. Lo que sí viene a cuento es que en un momento determinado Jordi, es un econometra impresionante, le dijo, ¿os interesaría que os calculáramos los costes de administración de los subsidios que estáis dando? La consejera dijo, sí, bueno, no sé. Le dijimos, necesitaríamos unos datos, ¿no?, que ya os pediríamos. Vale, así quedó la cosa. Al cabo, no recuerdo si una semana o 10 días, o quizá más, recibimos un correo muy amable de la consejera diciendo, desde el gobierno me han dicho que no lo calculéis, entre otras cosas porque sabemos, o saben, o intuyen más que saber, que es tan grande que más vale que nadie lo sepa. Porque los subsidios condicionados son muy grandes. Cuando tú pones la condición, tienes que controlar. Pero no porque seas una administración mala, ni una administración, qué sé yo, rara, sino porque cuando pones un límite, es obvio que tienes que poner gente que controle si aquello es correcto o no es correcto. Por ejemplo, todo el mundo que ha tenido que solicitar un subsidio de desempleo, ¿no?, pues tiene que, evidentemente, pasar a aportar una serie de papeles conforme ha trabajado durante unos años, en fin, todas estas cosas que desgraciadamente sabe casi la mayoría de la población denominada española. Otra, y esto lo ponen más en evidencia las trabajadoras y los trabajadores sociales que los economistas o que los sociólogos, que es la estigmatización asociada a los subsidios condicionados, ¿no? Es decir, la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que significarse en las ventanillas de la administración como pobres o como enfermos, para no decir como directamente culpables de ser unos fracasados. Todo esto entre comillas, pero nos entendemos. No es raro, por ejemplo, que uno de los campeones televisivos de la extrema derecha económica, no neoliberal, sino la peor, que es de la escuela austríaca,
con el que he tenido ocasión de debatir tres veces, creo que ya son suficientes, Juan Ramón Rayo, ha escrito un libro que se titula justamente Contra la renta básica. Y una de las razones, es que sería ayudar a gente, digamos, fracasada, pero que no hay ninguna obligación de ayudar a estos. Él es partidario de los subsidios condicionados, no de la renta básica, claro. Es un liberal, no un republicano. Bien, pero una consideración muy general, para acabar con este punto, una consideración muy general sobre los subsidios condicionados creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Es, y permítanme que sea muy, digamos, telegráfico, es que se trata de ayudar al que ha fracasado. Al que ha fracasado por distintos motivos, porque se han cerrado las empresas o la empresa en la que trabajaba. Hay una situación de crisis económica, mucha gente se queda sin trabajo, sin empleo, mejor dicho, no sin trabajo, sin empleo, bueno, por las razones que sean. Entonces es cuando la lógica de el subsidio condicionado es ayudar al que ha caído. Estas palabras, ha caído y tal, supongo que se entienden en un sentido amplio. Porque se supone que la situación normal es tener un empleo. Esto es la situación normal y la situación extraordinaria es quedarse sin él. Y por lo tanto, pues, es cuando entra en acción el subsidio condicionado. Luego les hablaré algo del empleo. Pero, en contraposición, la propuesta de la renta básica incondicional, o al menos la justificación que hacemos algunos en mi asociación, es, en claro contraste con los subsidios condicionados, no ayudar al que ha caído, para entendernos, sino garantizar la existencia material de entrada. Es decir, no, ustedes no tienen la obligación de ser republicano como yo, pueden conformarse con ser liberales y así les irá la vida, pero yo soy republicano y, por lo tanto, soy de la vieja concepción ya de más de 2.000 años de antigüedad, según la cual quien no tiene la existencia garantizada no puede ser libre. Luego el republicanismo, evidentemente, se ha repartido históricamente entre el oligárquico y el democrático. El oligárquico es no pueden ser libres, solamente pueden ser libres los ricos y por lo tanto los otros, mujeres, trabajadores, dependientes, pues estos no pueden ser libres porque no tienen la existencia material garantizada. El republicanismo democrático, ¿no? Pues la diferencia con el oligárquico no es la concepción de la libertad, que es la misma, sino que tiene que ser extensiva al conjunto de la población. Pero bueno, esto sería extenderme en aspectos que ahora sería largo y me apartaría del hilo fundamental. Pero la idea fundamental que sí que quería expresar es, a diferencia de los subsidios condicionados, la renta básica pretende, al menos la justificación republicana, que va ganando adeptos para entendernos, entre otros Guy Standing, a su manera, es, aparte de un viejo amigo, es un, él dice que es republicano y por eso también defiende la renta básica, o la forma de defenderla es precisamente esta, es decir, que garantiza la existencia material de entrada. Esto es ex ante, es decir, no hay que pedir ninguna justificación adicional para garantizar la existencia material a toda la población. Luego, evidentemente, somos distintos en muchas cosas y esto ya haremos. Por supuesto, no voy a entrar en la vulgaridad esta que se dice de que, claro, sí, pero la renta básica no atenta contra los medios de producción privada. Y a mí que me cuenta, y tantas cosas no atentan contra los medios de producción. O sea, estamos hablando de renta básica, no estamos hablando de la sociedad que yo quiero, ¿no? Que esto sería diferente. Pero algunas consideraciones sobre el trabajo asalariado, ¿no? He dicho que los subsidios condicionados tienen como normalidad el trabajo asalariado o el trabajo remunerado. Como normalidad. Pero algunas cuestiones importantes, porque lo que es interesante, y por esto me ayudaré de un vídeo de 2 minutos y medio, es que cuando se habla de la dignidad del trabajo y esas cosas, ¿no?
Se habla de la dignidad del trabajo, pero se habla de la dignidad del trabajo cuando normalmente son profesores universitarios los que hablan de la dignidad del trabajo, porque cuando se les pregunta a los trabajadores tienen una opinión muy diferente. Una opinión muy diferente. Y me ayudaré, de momento no. Bueno, si quieres, sí. Venga, eso lo explica mucho mejor que yo y en 2 minutos y medio Pepe Rubianes sobre la dignidad del trabajo. Mira cómo era el abuelo. Perdona, Prim ponía un poco más abajo, entre paréntesis. Entonces, claro, mi familia, al quedarnos sin la herencia del abuelo, pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro, deudas. Y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. El trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto. Para ser conductor. Y el otro, cu, 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 ru, cu, cu. Semejante funcionamiento social, coño. Lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar... Es verdad, hombre. Qué fuerte. Que vayan a engañar al coño de su abuela. Trabajo dignifica al coño de tu abuela, dignifica mamón, con acento en la M, para joderme. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Y eso que está la TV, voy cortado. Pues nada, señores y señores. Bueno. Pues sobre la dignidad del trabajo, pocas cosas más profundas yo tengo que añadir, francamente. Pero sí, quizá algunos otros aspectos que valen la pena, ¿no? Con la crisis económica, iniciada básicamente en el 2008, pues se volvió a poner de moda este economista muy conservador, John Maynard Keynes, que, curiosamente, pues es eso, ¿no? Es... los partidos que actualmente se llaman socialistas o socialdemócratas están inspirados en políticas keynesianas, ¿no? Y cómo va el mundo, ¿no? Esta evolución que, como decía un amigo mío hace relativamente muy poco, de cómo va el mundo, cómo va evolucionando, que actualmente Margaret Thatcher o Ronald Reagan casi casi aparecerían como de centro-izquierda, ¿no? Keynes, el inspirador de la política socialista. Bueno, Keynes era un tipo inteligentísimo, era de derechas, sin ningún tipo de duda, pero era ilustrado, y claro, los tipos ilustrados, aunque sean de derechas, son buenos, ¿no? Y Keynes, como ustedes saben, hizo una conferencia que se ha vuelto a poner de moda, quizá porque... estamos aproximándonos al año 2030, la dio en Madrid, dio una conferencia a unos estudiantes en Madrid y pues, se ha reproducido muchas veces en forma de, en fin, de artículo, que era la economía para nuestros nietos y tal. Y decía algunas cosas equivocadas, por supuesto, que no tiene ningún tipo de, en fin, de problema. Porque... Pero el tipo se atrevió a comentar cómo serían algunos de los aspectos fundamentales de la economía en el año 2030, porque decía 100 años, y esto lo hizo en el año 1930, es decir, de aquí para nosotros solamente 12. Y una de las cosas que dijo John Maynard Keynes
era: tendremos tal nivel de productividad que si es necesario trabajar, si es necesario trabajar de forma, o sea, lo que es el empleo, no hacer actividades, no hacer lo que hacen muchas mujeres y lo que hacen muchas personas con el llamado, mejor o peor, trabajo voluntario, que esto es trabajo, ¿eh? No, se refería a trabajo empleado. Bueno, pues él decía que si hacía falta con la productividad que habría de hacer algún tipo de trabajo, sería a lo sumo 15 horas a la semana. 15 horas a la semana, que no hay ningún partido, llámese de izquierda, llámese de radical o llámese como se quiera, que actualmente proponga una semana de 15 horas. Pero nosotros sí que hemos hecho el cálculo. Es muy sencillo el cálculo. Y calculando a la gente que dice que quisiera trabajar, si se repartiese, no digo que esto fuera, es posible, ¿eh? Es decir, es un cálculo técnico simplemente, ¿eh? Esto no es posible por diversas razones que ahora no vienen a cuento. Pues aquí en el Reino de España la gente trabajaría 19 horas a la semana. Es decir, no es que el hombre se hubiera equivocado mucho en este sentido, lo que sí se ha equivocado es una cosa elemental, y es que hay mucha gente que trabaja 70 y 80 horas a la semana y otra que quiere trabajar y no puede trabajar ni una. Esto es otra forma de organizarnos que, digamos, no viene a cuente ahora. Pero algo que es muy interesante, yo creo, aunque esto solo es una cala sobre el trabajo remunerado que vale la pena, tiene relación con lo que dice Pepe Rubianes de forma quizá un poco bestia, pero profunda, y es toda esta coña sobre la dignidad del trabajo. El trabajo no es lo que dignifica a la gente. Lo que dignifica a la gente, al menos para los que somos republicanos, no liberales, es justamente a la existencia material. Lo que ocurre es que como si te quedas sin trabajo, te quedas sin la fuente de subsistencia y esto te deja normalmente en una situación pues muy jodida socialmente, pues es cuando entran estos problemas. No tienes para pagar el piso, no tienes, en fin, lo que sabemos, ¿no? Te conviertes en una persona pobre que tienes que pedir caridad, consideras indigna, en fin, eso. Y esto es una, aunque solo sea una cala, esto es una cosa muy interesante desde un punto de vista republicano. Me explico. A ver, con muy pocas palabras. Lo contrario para el republicanismo, o sea, la virtud para el republicanismo es algo, una cosa que se quiere por ella misma. Lo contrario de la virtud sería la instrumentalidad, es decir, algo que se quiere para. En castellano hay un par de palabras que esto creo lo expresan perfectamente o ilustran, mejor dicho, ¿no? Que es ligar y amar. La pregunta de por qué amas a tu madre, suponiendo que la quieras, estadísticamente mucha gente quiere a su madre, ¿no? Pues, ¿por qué amas a tu madre? No tiene mucho sentido, ¿no? Excepto si se la haces a una estudiante de administración de empresas, ¿no? Como a mí me ha ocurrido, que lo he hecho y he encontrado respuestas interesantes, ¿no? Como, pues, porque me da dinero, ¿no? No, justamente te da, lo que me estás expresando es que es instrumental este supuesto amor. Tú haces el gara-gara, haces, en fin, la pelota a tu madre, en este caso era la abuela, para que te dé dinero, pero esto es instrumental. Pero en cambio ligar sí que es instrumental. Tú haces una serie de acciones para un fin, que no vale la pena especificar, que todo el mundo sabe, de forma instrumental. Lo cual para el republicanismo, históricamente, pues no hay ningún tipo de problema entre las dos cosas, la instrumental y la virtuosa, ¿no? Pero esto es lo que explica que Marx, por ejemplo, sobre el trabajo asalariado, dijera aquello tan famoso, bueno, famoso no sé, porque muy conocido no es, excepto para los estudiosos de Marx, y es, ¿qué propiedad más rara debe tener el trabajo asalariado? ¿Qué ocurre que cuando un trabajador puede, se le da la libertad para ello, huye del trabajo como de la peste? Que Marx era un trabajista y todas estas cosas. En fin, son fantasías como otra. Pero independientemente de esto,
El trabajo asalariado no se puede entender en la inmensa mayoría de los casos, sino de forma instrumental. Lo haces para otra cosa. Evidentemente, no dudo que hay gente que, además de ganar un salario, disfruta con su trabajo. Pero, y esto es algo parecido, al menos en este sector de la vida, es algo parecido a la felicidad. Pero esto es minoritario. Hay gente que evidentemente disfruta haciendo el trabajo, pues por lo que sea. Pero esto no es lo mayoritario. Lo mayoritario es lo que dice Pepe Rubianes. En cambio, el trabajo voluntario no se puede entender si no es de forma virtuosa en el sentido republicano. La gente lo hace, milita, hace cosas de solidaridad, hace lo que sea. Si es trabajo voluntario, a no ser que sea alguien cognitivamente muy complicado, le encuentra sentido a la propia acción, a una actividad autotélica, es decir, le encuentra la recompensa en la propia acción, ¿no? El trabajo doméstico es diferente. El trabajo de las mujeres, de la inmensa mayoría de mujeres, en este sentido es diferente porque sería una combinación de ambas cosas y tal y no. Bien, vayamos, porque aquí me he extendido demasiado, voy a ser más sintético a partir de ahora. Otra de las razones por las cuales ha explotado la renta básica es porque mucha gente que piensa con el órgano de pensar ha constatado empíricamente que el trabajo asalariado ya no es una garantía de salir de la pobreza. En la Unión Europea, el fenómeno de los trabajadores pobres, de los working poor, está creciendo mucho en los últimos años. Hay diferencias entre países, por supuesto, pero esto era algo impensable en la Unión Europea. Esto era propio de Estados Unidos, pero la Unión Europea, gente que tuviera trabajo legal, no ilegal, bueno, legal, contrato de trabajo legal, y que esté por debajo del umbral de la pobreza, esto ha hecho pensar a gente, pues, efectivamente, que algún problema hay al respecto. Y esto sería otra de las razones de gente que ha girado la cara hacia la renta básica. Otra de las razones es que, como muchos autores y autoras han visto, la renta básica aumentaría el poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras. Antes de la crisis, antes de la crisis, muchos jóvenes, incluso algunos de derechas, los de la izquierda sería menos raro, pero algunos de derechas en algunas charlas o en algunos seminarios lo habían dicho abiertamente. Es decir, nosotros con una renta básica no aceptaríamos esta mierda de salario o esta mierda de trabajo. ¿No? Lo cual, bueno, en fin. Pero esto es una cosa interesante. Esto mucho antes, insisto, cuando ser mileurista se consideraba estar mal pagado. Actualmente, mileurista, como ustedes saben, es un privilegiado. Porque más del 73% de la población que vive de un salario cobra menos de 1.000 euros. En la Unión Europea, en el año 16, había casi un 15% oficialmente de trabajadores pobres, es decir, trabajadores con un contrato de trabajo legal que estaban por debajo del umbral de la pobreza. Bien, algunas de las nuevas razones, estas que les he comentado, más o menos son tradicionales, quizá lo de los trabajadores pobres han aumentado en los últimos años, pero digamos que eran tradicionales. Las nuevas razones que han hecho que el tema de la renta básica haya más o menos explotado son los siguientes. Uno es la proliferación de experimentos sobre la renta básica. Proliferación y al mismo tiempo deformación, para que nos vamos a engañar. Por ejemplo, cuando se empezó hace pocos meses el experimento, que luego les cuento muy rápidamente, en Finlandia, en la prensa apareció la renta básica se pone en marcha en Finlandia. Es otra manera de decir algo que es muy diferente. Además, cosa que aprovechaban algunos marmolillos de izquierda, ¿no?, para decir, ¿veis? Un gobierno de derechas como el de Finlandia pone en marcha una renta básica. Vamos a ver la realidad. Los experimentos sobre renta básica son algo muy limitado a un grupo de población,
que no está normalmente junto. Son gente, como en el caso de Finlandia, que dura evidentemente un tiempo, 2 años y luego el tercero se estudia los resultados. Y lo máximo que pues, se va a hacer uno en Barcelona ahora, el ayuntamiento de Ada Colau, Lluís Torrens, que es otro de los firmantes de este libro, es el responsable de poner en marcha un proyecto de renta básica en Barcelona, pero proyecto de renta básica no para toda Barcelona, insisto, es un proyecto piloto. Y se han hecho otros, o se hicieron otros, en Estados Unidos, en Canadá, se han hecho en Namibia, se ha hecho en la India, para aquellos que dicen, bueno, no, esto sí va muy bien Namibia, pero Namibia es muy distinto de... Bueno, en fin, al final, culturalmente, todos es, hay una variedad estadística suficientemente interesante como para ver que estamos refiriéndonos a países con realidades socioeconómicas muy distintas, ¿no? Bueno, pero estos experimentos, y aunque parezca que me pueda echar alguna piedra en mi tejado, estos experimentos no van a ilustrar muchas cosas sobre la renta básica. Lo único que van a ilustrar es, en todo caso, lo que va a hacer la gente con sus trabajos remunerados. Pero el poder de negociación de los trabajadores, el poder de negociación de muchas mujeres que, como muchas feministas han visto, ya no dependerían de su amante, de su marido, que algunas veces es su agresor y tal, esto no puede experimentarse con un experimento piloto limitado, ¿no? Para mí la principal virtud de estos experimentos es que se habla mucho más de la renta básica, porque concretamente a la que nos pongamos a analizar los resultados, pues solamente podrá ilustrar sobre qué hace la gente. Y además hay un problema técnico en los experimentos sociales de este tipo, que hace años que son conocidos, que es que la gente que forma parte del experimento sabe que es un experimento, con lo cual es temporal. No es lo mismo percibir una renta básica durante 2 años, o 3, según lo que dure el experimento, que toda la vida, ¿no? Te puedes enfocar la cosa de forma distinta. Pero, evidentemente, esta proliferación de experimentos de Finlandia, de Barcelona, de Utrecht, etc., es también lo que ha significado, o lo que ha, una de las razones nuevas que ha motivado esta explosión de la renta básica. Otra de las razones, no me voy a extender porque esta es tan conocida y repetida que casi es antipática tener que hablar mucho de ellas, pero es los famosos estudios repetidos quiero decir, variados, nuevos, pero que repiten la misma conclusión, la robotización, por lo tanto el peligro de muchos miles de puestos de trabajo que quedarían pues suprimidos. Pero lo más interesante de esto no es, que al fin y al cabo siempre se ha hablado de los peligros de la robotización, sino que por primera vez no se refiere solamente a trabajos, digamos, poco cualificados, se refieren a trabajos muy cualificados. Por ejemplo, profesor o profesora de informática. Se ha mostrado clarísimamente en algunos experimentos, que no voy a explicar porque es largo, pero son divertidos, entre comillas, que los alumnos prefieren, sin saber que se trata de una máquina, a un profesor máquina, siempre que estemos hablando de contacto con el ordenador, preguntas, etc., ¿no? Para el profesor máquina o la profesora máquina es mucho mejor que los otros, sobre todo es mucho más solícito, ¿no? Lo puedes consultar las 24 horas del día. Y la gente no sabía, ¿no?, que se estaba refiriendo a una máquina. Era el mejor profesor, porque el que contestaba más y mejor. Pero resulta que esta profesora era una máquina. Esto es un problema importante. Es también interesante, igual que el cambio climático, ¿no? Cambio climático, para entendernos, la inmensa mayoría de científicos dicen que efectivamente es un hecho. Luego hay una minoría que dice que no. El cambio climático, sube la carne, baja el pescado, pero que no, en fin, lo que sea. En esto también es curioso cómo coincide alguna extrema derecha económica con alguna, no sé si decirle extrema izquierda, digamos izquierdilla, que coincide diciendo, no, después de todas las revoluciones
robóticas han creado más puestos de trabajo que los que se han dejado de, en fin, los que ha destruido. Pero esto es una curiosidad intelectual de que de aquí a unos años, pues, algunos nos reiremos mucho, aunque el tema no dará para reír, solamente nos reiremos de algunos tipos. Otra de las razones nuevas, y voy acabando, es que las condiciones de vida y trabajo son cada vez peores para buena parte de la población no estrictamente rica. Esto es algo que, en fin, podemos constatar, y aquí sí que creo que tampoco acostumbra haber discrepancias entre la gente que mira un poco, aunque sea, solamente sea un poco, las estadísticas. Las personas están viviendo actualmente en la Unión Europea, para no ir más lejos, están viviendo de media, efectivamente, de media, unas situaciones mucho peores que hace 10 años, antes del inicio de la crisis económica, ¿no? Otra forma, digamos, grotesca de decirlo es como aparecen en los periódicos que la recuperación económica no se ha trasladado a los salarios. Es una forma más elegante de decirlo, lo decía ayer, los periódicos lo decían ayer, pero bueno, es una forma, digamos, encubierta de decir lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que si hay una nueva razón de esta explosión de la renta básica es porque mucha gente decía, y normal, y es normal que lo dijera, bueno, esto de la renta básica, en fin, esto de la fundamentación filosófica política que han hecho determinados tipos, está bien, me has convencido, es una propuesta justa, pero ¿de dónde sale el dinero, ¿no? Y esto cómo se financia. Y además, cómo han salido economistas, han salido por televisión y han dicho una renta básica no se puede financiar porque, y hacen nada, una multiplicación y luego un porcentaje, la multiplicación es tantos millones de personas por tanto dinero que es la renta básica, son tantos miles de millones, esto representa un tanto por ciento del Producto Interior Bruto tan grande que es imposible de financiar. Y digo que son economistas los que hacen estos tipos de cálculos, lo cual es aquello que es impresionante. Y esto es algo que la gente, como es normal, pues dice que es un argumento o lo interioriza como un argumento potente. Esto, como no hace falta para no ofenderles a su inteligencia, esto solo es el cálculo del coste bruto de la renta básica. Una renta básica hay que financiarla y, por lo tanto, pues si decía antes que no todo el mundo gana, los ricos pierden mediante una reforma fiscal, lo que se trataría es de una gran redistribución de la renta vía a reforma fiscal, vía renta básica, y en nuestro estudio, que no les voy a explicar porque esto sí que sería largo, en nuestro estudio hemos calculado que uno de los Ginis ya saben ustedes que es no es el mejor, pero es uno de los indicadores más utilizados en el mundo para ver la redistribución o la distribución de la renta, ¿no? Cuanto más se acerca a uno, peor es la distribución; cuanto más se acerca a cero, digamos, menos desigualitaria es la distribución de la renta. Bueno, pues en el Reino de España actualmente el Gini es uno de los más desigualitarios de la Unión Europea. 0,36, bueno, esto varía de un año a otro, pero no mucho, ¿no? Con nuestro cálculo, con nuestra propuesta de financiación, el Gini se convertiría en 0,24, 0,25, 0,26, que más o menos es el mismo de los países escandinavos, que son los más igualitarios del mundo, ¿no? Entonces, al hacer esto, que evidentemente tendrá sus defectos, esta forma de financiar que proponemos, pues ha hecho que mucha gente interesada en esto, bueno, mucha tampoco, está hablando de gran parte de la población, digo, alguna gente que está interesada en estos temas, pues le ha prestado atención, ¿no? Y claro, como mínimo, si no se puede financiar, tienen que decir por qué. Porque como hay un estudio donde nos hemos equivocado. Y cuidado, y la tesis fundamental del estudio es, hemos hecho los números, los cálculos con vuestros números, ¿eh? Es decir, hemos hecho los cálculos con 2 millones de IRPFs que nos proporcionó el Instituto de Estudios Fiscales, que creo que es tan oficial como el Rey Borbón, y estos 2 millones de son los que nos aportaron ellos, ¿no? Y un, un,
un IRPF que es la coña, ¿no? O sea, porque el IRPF real, es decir, lo que la gente realmente declara, es la coña. La coña quiere decir que hemos descubierto, algunas cosas sabíamos, pero otras no sabíamos o no lo veíamos tan claro. Hemos descubierto, por ejemplo, que los tres que hemos hecho el estudio, que somos profesores de universidad y no tenemos, de universidad pública y no tenemos ingresos significativos adicionales a esto, formamos parte de entre el 5 y el 10% más rico de la población, lo cual es una locura. Es una locura. Es decir, forma parte del 5% más rico oficial hoy en el Reino de España quien gana más de 55.000 euros brutos al año. Eso es una locura. Pero incluso con vuestros números, era la forma de decirlo, con vuestros números, es decir, sin sacar nada de ningún sitio, sin sacar un céntimo de la educación y la sanidad pública. Pero es que no hemos sacado ni un céntimo de otras cosas que se podrían sacar, como la Casa Real o el Ejército, sin tocar nada, nada de lo que ya se recauda. Porque esto, claro, evidentemente, forma parte de la política, ¿no? Y nos podrían acusar, no, pero esto no es un estudio técnico, esto es un estudio político y tal. Y cuando sabemos, por ejemplo, sabemos, porque se acaba de publicar, que para ser exactos, les voy a decir la cantidad, no de memoria, se acaba de publicar un estudio que calcula la evasión fiscal, lo que representa de porcentaje del Producto Interior Bruto por países. Es un estudio que se ha publicado, hace pocos meses, ¿no? Y en el Reino de España se calcula que es del 12%. Es decir, 12%, que sería el porcentaje del Producto Interior Bruto español que se estima en paraísos fiscales. Este 12% del PIB, la cantidad exacta es de 139.000 millones. ¿Eh? 139.000 millones, ya no digo todos, sino una parte pequeña de estos 130.000 millones añadidos a para financiar la renta básica sería una cosa de niños. No haría falta hacer cálculos econométricos complicados, sería una cosa de niños. Pero esto es una de las cosas muy curiosas que se comentan cuando lo cara que es la renta básica. Lo cara que es la renta básica cuando se trata de garantizar la existencia material a toda la población. En cambio, ¿nadie ha pensado lo cara que no es, que es no implantar una renta básica? Cálculos que son muy difíciles de hacer, pero que quien trata estos temas lo tiene en la cabeza. Por ejemplo, lo que se ahorraría, nos ahorraríamos públicamente de enfermedades mentales. Y de otro tipo de enfermedades, pero las enfermedades mentales es algo que tiene una correlación estadística impresionante, igual que los suicidios, con la crisis económica. O con el deterioro de las condiciones de trabajo. O población carcelaria. Por razones que ahora no vienen a cuento, estuve hablando con unos funcionarios de prisiones, cada vez nos tendremos que aficionar más a esta cosa, de los funcionarios de prisiones en Cataluña, y hablando con algunos de ellos, me decían que la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de la población reclusa son pobres. La inmensa mayoría. O sea, estadísticamente pobres. Y hay mucha gente que ha entrado allá, porque se sabe cómo ha entrado, evidentemente, por tonterías. Por tonterías, quizá reincidentes, pero no es precisamente. En fin, hay gente que a estas cosas le preocupan, a otros no les preocupa, pero hay gente que les preocupa estas cosas y es muy difícil hacer el cálculo con la renta básica también lo que generaría. Y finalmente, porque ya me he alargado más de lo que quería, quizá lo digo, no sé si avanzándome alguna posible crítica, pero la renta básica sería una medida de política económica.
Quiero decir, una política económica son muchas medidas, ¿eh? La renta básica no puede acabar con una serie de problemas. Lo digo porque a lo largo de estos años, ¿no?, hay gente que con toda la buena voluntad pero pregunta, pero la renta básica no acabaría con, y cualquier problema que tenga en la cabeza me lo saca. Incluso, casi una vez, medio en broma, alguien, algo así como que no mejoraría las fiestas mayores de los pueblos. No, es que esto no toca con la renta básica. No, es cierto, no toca. Por lo decir ya esta crítica, pero la renta básica no acaba con el capitalismo. Y aquí sí que no puedo abstenerme de explicar una anécdota. Una anécdota muy... Bueno, a mí al menos me ilustró mucho, ¿no? En una charla a cuadros sindicales, ¿no?, hace años, en este caso de Comisiones Obreras, pues hubo uno, estaba yo y un dirigente sindical, que no vale la pena decir el nombre, pero estábamos hablando, ¿no?, y a la hora de las preguntas o la discusión y tal, un dirigente sindical de transporte, ¿eh?, esto en Cataluña, un dirigente de transporte es una de las federaciones de Comisiones Obreras o de todos los sindicatos más importantes, ¿no? Y el tío dijo, pues bueno, que la renta básica tal y cual y no acababa con el capitalismo. Y el dirigente sindical dijo, este déjamelo a mí, ¿no? Y cuando le contestó fue muy gracioso porque, claro, él era un dirigente sindical, digamos, jerárquicamente por encima del otro y por lo tanto podía, si iba a este mundo sindical, ¿no?, pero podía permitirse algunas veleidades, ¿no? Y primero empezó haciéndole la pelota, ¿no?, sobre los grandes convenios colectivos que, como dirigente sindical del transporte, había firmado Martínez, pongamos por caso, o Pérez, cualquier nombre, ¿no? El compañero Pérez, que ha firmado convenios y tal. Pero qué injusto sería, ¿verdad?, si acusásemos al compañero Pérez de decir que gracias a que ha firmado estos convenios no ha acabado con el capitalismo, ¿no? Pues el hombre lo captó rápidamente. En fin, que hay cosas que no deben decirse, y como no deben decirse, hay que callarlas. Bueno, pues esto sí que me gustaría que quedase claro, la renta básica sería una medida de política económica, no sería toda una política económica. Es decir, hay otras, medir, por ejemplo, la renta básica no hace nada por la política monetaria. La política monetaria es algo muy importante, como sabemos, ¿no? Sobre todo algunos han padecido mucho, ¿no?, a lo largo de los últimos años, ¿no?, por lo que ha podido hacer la banca, pudiendo hacer la política monetaria que casi les daba la gana, ¿no?, encareciendo el crédito, ¿no?, crédito. En fin, pues esto la renta básica no lo hace. O, como algunos, un amigo común de José Manuel Beiras y mío, Tony Domènech, y maestro mío durante muchos años, lo decía, dice, me has convencido o me convencerás del todo con la renta básica si a la vez propones una renta máxima, una medida republicana, claro. Antonio Domènech era un maestro de republicanos, ¿no? Una renta máxima, es decir, a partir de determinada cantidad, tasa marginal impositiva del 100%, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que con estos elementos son suficientes como para dar un pequeño preámbulo y dar pie a la posible discusión. Muchas gracias.